Estos son los 120 segundos del gato de esta noche llena de vergüenza para el Cuadro América de Cali. Voy a acercar a hacer el video de esta manera. Una noche catastrófica de esas que va a ser inolvidable por mucho tiempo para el hincha escarlata. Una noche donde tenés un equipo ganando 3-0, sin mucha suficiencia, pero jugando un primer tiempo con tres llegadas, tres goles. Con efectividad. Te llegaron. Porque a la América le llegaron en el primer tiempo. Pero el cuadro es Carlata. Tres llegadas, tres goles. Con efectividad. En el último momento, para mí un penal que no fue. De Kevin Andrade. Pero bueno, se pitó. Esto le dio un aire al Junior. Se van para el descanso. Para el vestuario. Tres goles por uno. Y América se recuesta. Ta, se repliega porque el técnico lo determinó así. De entrada con Velasco de central, después Velasco subía un poquito, el que llegaba de central era Franco Leis. Una cantidad de situaciones extrañas y complejas en todo este cuento del fútbol de Cuatro América de Cali que no se quiere entender por parte del técnico que no le da. En la segunda parte repliega el equipo los cambios los hace el señor Reyes, le funcionan y saca Cardona, el técnico Lucas González. Equipo se le viene por Mena. Y América pasa de ganar 3-0 a perder 4 goles por 3. Indefendible. Y esto nada tiene que ver con aquel cuento. Entonces, ¿qué os querés sacar a Lucas? Yo no saco a nadie. Yo no pido la cabeza de nadie. Yo no soy el dueño ni el máximo accionista del América, no. Lo que pasa es que el cuadro de Escarlata no es un equipo, con todo respeto se lo digo, para procesos. Bonitos los procesos en el América, pero peleando títulos, llegando a finales. Y eso que yo había dicho que hubiera un partido donde América tenía que ganar como fuera, como fuera, y ni así, ni el como fuera. No metes a Joyce para que te juegue de titular y lo metes para meter cinco en el fondo y pegarte debajo de los palos. No metes a un volante, sacas a Cardona y no metes un volante para que te dé manejo para después cuando vas eh, te igualan el partido 3-3, metes a Carlos Darwin Quintero, te otras cosas mm. en una jugada mm. y Kevin Andrade, pues penal por partido. Y esta América es un desastre defensivamente. Y como equipo, totalmente descompensado América. En ataque tuvo tres y las hizo. Pero le llegan 20 veces. ¿Cuántos goles tiene que hacer América para ganar un partido? ¿Cuántos goles tiene que hacer Ecuador Escarlata para ganar un partido? Muy complicado lo de Lucas González. Que hoy, con todo el respeto que se merece el técnico de la América pero se vio más novato que nunca hoy con los cambios que hizo se vio más novato que nunca es que ser el técnico del América no es fácil esto no es de que, que los jugadores esto no es de que los hinchas no quieren aprender de táctica, que es que la ciudad tiene que cambiar y aprender de táctica modernizarnos, no esto, esto, es, esto es sencillo papi usted hace en tres, usted haga cuatro pero no al contrario que usted haga tres y le haga cuatro. No es así. Muy complicado. Terrible. De vergüenza la noche de la América de Cali que le dio respiración a Junior de Barranquilla, pero aparte de eso hoy no dejó nada de la América. Nada. No sé si esta historia va a continuar.